La CENECID y la Secretaría de Gestión de la Política realizaron el primer taller de articulación territorial. El objetivo dar a conocer el avance del proyecto emblemático Yachay y socializar sobre temas de infraestructura, desarrollo productivo y fuentes de empleo. La ciudadanía debe conocer que no solo eh, estamos instalando un campus universitario, sino que también vamos a hacer un centro de desarrollo empresarial, vamos a hacer un centro de innovación y vamos a desarrollar también centros de emprendimientos. En esta cita participaron los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados de Imbabura, quienes pidieron reuniones permanentes para estar al tanto del desarrollo de este proyecto educativo. Podemos integrar a este, a este importante proyecto con los jóvenes y poder compartir esta experiencia por, por el cambio de la matriz productiva. Tenemos que compartir en nuestras comunidades, en nuestros barrios, para que nuestros jóvenes y niños eh, tengan conocimiento cuál es el alcance que va a tener este gran proyecto que es el Yache. Dentro de este proceso se espera crear estrategias que beneficien tanto a habitantes de las comunidades rurales, sin dejar de lado la utilización de tecnología y la permanente capacitación. Debemos lograr acumular todas las voluntades de nuestro pueblo para hacer de este un proyecto, una realidad que se construye mano a mano y cada minuto con toda la voluntad de los ecuatorianos. Desde el Cantón Urcuquí, Andrea Cañar, Ecuador TV.